¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida en este domingo 3 de noviembre. Hoy os voy a mostrar una nueva canalización con Dios, con Yo Soy el que soy, el Creador, que creo que os va a llegar al corazón. Pero os pido por favor que me permitáis decir unas palabras antes de nada. Los casi 100.000 suscriptores, las casi 100.000 personas que me seguís desde ahora, hoy, 3, ha hecho 9 años que abrí mi canal, sois personas que buscáis la luz y lo espiritual, y que muchos, muchísimos, miles me habéis dicho que mi canal os ha ayudado en un momento concreto, en un momento de depresión, os ha dado luz, os ha aportado algo que necesitabais. Y cuando me lo habéis dicho, yo me he sentido feliz, porque el fin, el cometido de este canal es ese: ayudar, dar luz, aportar, darte fuerza. Jamás el fin de este canal es crear sectas, movimientos, pensamientos, ni nada, porque lo he dicho 1.000.000 de veces, yo no soy de ninguna secta ni grupo religioso. Eso no quita que yo crea en Dios y le ame y practique el amor al prójimo. Digo esto porque cada vez que hago una canalización o hablo de algo relacionado con Jesús o la Virgen, aparecen cientos, y digo cientos, de mensajes de personas de grupos religiosos que me insultan llamándome Satanás, diablo, no le escuchen, es un charlatán. Obviamente esos comentarios no salen porque, gracias a Dios, YouTube los filtra, los veo yo y yo los apruebo o no. Los veo, porque los veo. A vosotros que siempre me estáis insultando, os voy a recordar algo muy importante. A vosotros que os llamáis cristianos, os recuerdo que cuando Jesús estuvo en la tierra, el grupo religioso que decían que eran la verdad, los fariseos y los saduceos, clavaron una cruz a Jesús porque decían que llevaba demonio, que era un charlatán, que esos milagros eran brujería. Solo dejo eso, ese pensamiento ahí. Es decir, cuidado con juzgar, porque si no seréis juzgados. Pero yo no vengo aquí a dar una charla, ni vengo a hacer pensar que estoy enfadado con esos grupos religiosos que me insultan, para crear así como una guerra de que yo tengo la verdad y vosotros no. No, solo os quiero decir que mi fin no es hacer daño a nadie, y nunca he insultado a nadie. Mi fin es ayudar a las personas y dar luz. Y cuando digo que canalizo con Dios, no trato de convencer a nadie de que eso es así. Yo sé quién soy, sé quién me habla, y lo que hago es aportar eso para aquel que le pueda ayudar. El que no crea que canalizo con Dios o que no necesita ese mensaje, es tan fácil como salirse de este canal. Y por ello, dicho esto, cuando escuches la canalización que he tenido con Dios, Dios va a hablar por mí, tan solo tu corazón. No la religión, el credo, creencias, lo que te diga uno o el otro. No, tu corazón te dirá si el que te habla es Dios o no. Hasta ahora, todas las canalizaciones que he tenido con Dios, con Jesús, con la Virgen, todas, y digo todas las personas que siguen este canal y están suscritas, todas han dicho que sentían que sí era así. Y el corazón nunca miente. Por tanto, a vosotros, los grupos religiosos que siempre estáis metiéndoos en canales espirituales como el mío, no solo el mío, sino muchos, insultándonos, llamándonos demonios y todo eso, os digo, Dios es amor y no está en ninguna religión, porque todas las religiones dicen que tienen la verdad. Dios está en el corazón de cada persona y en sus actos. Eso es Dios. Dios no está en los púlpitos, ni en grupos más o menos grandes. Tener la verdad es algo muy peligroso decirlo. Yo nunca he dicho que yo tenga la verdad. Yo he dicho, y vuelvo a decir, tengo mi verdad. Por eso canalizo y lo hago público, porque si no creía que es mi verdad, no lo haría. Pero, ¿y qué fin tiene usted con hacer esto? Ayudar. Ayudar, dar luz. Dicho esto, os pido por favor que os pongáis auriculares, que os relajéis y que escuchéis la voz de Dios. Gracias.
Amados, amadas, en este día de hoy, 3 de noviembre, yo, tu padre, y yo soy el que soy, principio y fin, el alfa y el omega. He escuchado tu llamado, he escuchado tus ruegos, tus oraciones. Y yo siempre respondo a mis hijos. Y utilizo los canales que creo convenientes y que sean puros y aptos para que mi palabra sea revelada. En esta ocasión es así por medio de mi canal, Alberto Lajas, Arayudad. Hijos amados, el mensaje que hoy os traigo no difiere de otros que he estado dando durante tanto tiempo. Quizás solo vengo a resaltar la importancia de no juzgar a nadie y entender que todos sois mis hijos. Todos, absolutamente todos aquellos que están aquí en la tierra. Así como los animales, las plantas, toda la creación. Me transmite, me genera respeto y amor. Muchos en vuestras oraciones me pedís explicaciones o me decís que, por favor, que os revele cuándo va a acabar el sufrimiento, el dolor, el mal. Quiero que entendáis que yo no creé robots, marionetas, autómatas. Creé a seres con libre albedrío. Y por tanto, la maldad y todo el daño que se está causando a la tierra, a los animales, a los inocentes, es fruto de ese libre albedrío. Yo no disfruto con el mal, ni con el dolor, ni con el sufrimiento. No, hijos míos, no. Solo espero que aquellos que sí han entendido que el amor es el camino para la paz, puedan ser un ejemplo para todos aquellos que utilizan todo tipo de violencia, no solo física, sino también verbal. Aquellos que estén preparados para entender la verdad, la entenderán. Vienen cambios grandes en la humanidad. De hecho, esos cambios comenzaron tímidamente hace unos años. Pero cada día nuevas puertas, nuevas dimensiones que llevan a la luz y la sabiduría se irán abriendo. Por ello, amados, amadas, estar atentos a mis mensajes. Pero recordar que yo soy un espíritu. Por tanto, no esperéis escuchar siempre mi voz. Puede que los mensajes que os envíe sean por medio de la sonrisa de un niño, o por medio de la música, o por medio de un abrazo, o por muchos otros medios. Entended que allí donde hay amor, allí estoy yo. En vuestras oraciones me pedís que os ayude con vuestras situaciones económicas, con vuestra pobreza. Entended que yo no quiero que nadie pase hambre ni ninguna dificultad material. Pero también quiero que entendáis que la mayor riqueza comienza desde el espíritu, desde el amor. Da más atención a tu amor y a tu espíritu y lo demás, te prometo, que te será añadido. Tampoco quiero obviar aquí a un ser que está persiguiendo a los que me aman. Satanás, el diablo, aquel que un día fue Luzbel y fue un bello ángel siervo mío. Aquellos que quieren pensar que Dios no ama al diablo, están equivocados. Yo no veo al diablo como mi opositor, sino como una persona que tiene también su libre albedrío y que no sabe lo que hace. Y estoy siempre rezando, pidiendo, porque él algún día pueda dejar este camino. Amo incluso a los que hacen el mal, porque entiendo que no pueden ser felices haciéndolo si no es por medio del amor. Hijos míos,
en este mensaje, derramo mi espíritu en todo aquel que tenga fe y me escuche, para que mi espíritu pueda hacer los milagros que hoy necesitas. En el día de hoy, domingo 3 de noviembre, te bendigo. Amén.